Y así es como llegamos al final de la serie. El tiempo pasó volando realmente. En el último video vamos a ver cómo hacer para cargar la escena de la intro cuando el personaje se tira al pozo que tiene los carteles de peligro. La estación Load Scene está contenida en el Game Object número 10 Load Scene. Al final del túnel tenemos una cápsula que detectará al personaje con el método OnTriggerEnter. Si querés saber sobre esto, mira este video en la esquina. Si abrimos el script para completar, vemos que hay un solo método llamado Teleport. Este es el método que se va a ejecutar cuando el personaje toque la cápsula del fondo. Noten que está definido como público. Lo que vamos a hacer es cargar una segunda escena de Unity. Para eso necesitamos agregar el namespace UnityEngine.SceneManagement. Luego vamos a cargar la escena utilizando el nombre. En este caso es GameDevDimension. Dentro del método teleport ponemos sceneManager.loadScene y entre paréntesis indicamos el nombre de la escena, GameDevDimension. Al probarlo no funciona. En la consola nos sale un error que dice que la escena GameDevDimension no ha sido añadida en Build Settings. En mi caso ninguna de las dos escenas estaban añadidas. Voy a File, Build Settings, clic en Add Open Scene para agregar la escena de GameDevLab. Luego, abre la escena GameDevDimension, voy a File, Build Settings, Add Open Scene. Perfecto. Con esto hemos terminado todos los ejercicios de la serie fundamental de Unity. Ha sido un largo camino, teniendo en cuenta que empecé a modelar el GameDevLab en Navidad más o menos. Estoy muy contento con el resultado. Con esto va a haber bastante material para referenciar. Quizás haga un video más a modo de conclusión. Muchas gracias por acompañarme.